Vamos a cortar esto. Bueno, no vamos. Peter lo va a cortar y yo quiero que lo corte porque él es bien, bien OCD, bien perfeccionista. Entonces quiero que lo corte y este es el welcome sign. Miren qué bello. Ay, no muero. Está demasiado bello. Este es el welcome sign. Es que no se los muestro completo porque tiene el nombre del bebé y como Peter dijo, ya cuando el cuarto esté terminado le hiciéramos el room tour y ahí le damos el nombre del bebé. Entonces por eso no se los puedo mostrar. Pero así por encimita, miren qué lindo. Quedó espectacular. Pero sí, él lo va a cortar. La otra vez lo íbamos a cortar, pero no teníamos un exacto que pudiese cortarlo y él lo trajo de allá de la otra casa. Entonces, pues eso vamos a hacer ahorita. Hoy él se va a quedar. Entonces vamos a hacer varias cositas. Esto, quiero que me monten los bookshelves. El nombre del bebé lo va a pintar hoy porque también me trajo la brocha. Así que tengo varias cositas que hacer. También yo quiero que él me ayude a guindar. No a guindar, pues a abrir esto a ver si está bien. Porque si no está bien, entonces hay que devolverlo. El gate este. Pero yo creo que está bien porque yo lo medí perfecto. Entonces sí, creo que está. Creo que va a estar perfecto. Y bueno, estuve ordenando aquí. Este es el sink para la casa, la otra casa. Chicos, ustedes tienen que ver cómo está quedando. No los he llevado porque no he ido para allá y quiero como darles como un major update. Pero ustedes se van a quedar locos, locos cuando ustedes vean esa casa. Loquísimos de cómo era antes y de cómo está quedando. Pero este es el sink, no es como el de nosotros, que nosotros tenemos un farm sink stainless steel. Porque obviamente para rentar y todo eso es mejor stainless steel. A mí personalmente me gusta el que nosotros tenemos, que es de cerámica, porque el stainless steel se raya, ¿sabes? Con el tiempo. O sea, tienes que saber cuidarlo, ¿me entiendes? Porque si vas y les pasas la esponja esa que es dura, obviamente lo vas a rayar. Entonces, tienes que saber cuidarlo. Es más, ahora pensándolo. Ah, no, porque es que los de cerámica son un poquito más costosos. Bueno, la cosa es que de stainless. Entonces los tenemos que abrir para ver si vino bien y todo eso. Y Peter se lo tiene que llevar. Ya estamos abriéndolo. Bueno, Peter lo está abriendo para verlo. Se ve bien bueno, baby. Oh, y es grandísimo. Nosotros pensamos, este es más como largo y el de nosotros más. O sea, es del mismo largo del de nosotros. Pero el de nosotros creo que es un poquito más ancho. Pero sí, ahí está. Y de así, mídelo así, baby. 16. Wow, está chévere. Cool, cool, cool. Todo de Amazon. Se lo voy a dejar en mi link de Amazon. Sí, es el mismo. No, this one's 16 and a half. Sí, el de nosotros un Oh my gosh, poquito. that one's bigger. This one. By 1 inch. Ah, Peter dice que este es un poquito más grande por 1 inch. Así que imagínense. Esa casa va a tener. Oh my God, es que ustedes tienen que ver cómo está quedando esa cocina. Es más, nos vamos a mudar para allá. Ah, baby. Yeah, we might have to. Miren, chicos, así se ve el welcome sign. Le voy a tapar el nombre aquí para que no lo vean, pero está súper, súper lindo. Yo lo hice. Solamente le tenemos que arreglar esta esquinita aquí nada más. Pero como nuestra regla no era tan grande, entonces vamos a esperar a agarrar uno de mi suegro, que él tiene uno más grande, y cortarlo. Porque por arriba y abajo quedó bien, pero por al lado quedó un poquito torcido. No es que alguien le vaya a prestar atención, pero ya saben cómo soy yo. Así que cuando vayamos allá donde mi suegro, vamos a traerlo y pues él también tiene que traer el taladro para que guinde el bookshelf. Estaba pensando si ponerme a editar o no, pero yo creo que no. Pero ayer ya no les subí video. Pero hoy como el partido de fútbol está bueno, entonces no sé si lo vayan a ver. Y bueno, ya se me hizo un poquito tarde. Pero nada, tenemos que arreglar eso, pero me encantó. Se ve súper lindo el welcome sign. Por aquí ando, chicos, miren. Pintando con este, que es el color que estuve agarrando para pintar el nombre del bebé, y la verdad el color me gustó, el cafecito que es igualito como se ve aquí y la verdad me gustó, pero yo compré dos por si acaso, pero yo creo que con uno es más que suficiente. Bueno, no sé todavía porque quiero darle como otra pasadita y también tengo que pintar la parte de atrás, entonces pues todavía no sé si vaya a utilizar el otro. De todos modos, son súper económicos, valen 99 centavos nada más. Y bueno, en eso ando yo y Peter pues está cortando ahorita el pasto. No sé cómo está haciendo para cortar ese pasto, señores, porque el calor está a todo, 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 todo lo que da. O sea, horrible que ni se aguanta. Miren a lo que me trajo Yami, a tomarme su bebida favorita. Pero el mío es decaf, el de ella sí tiene café. Está delicioso. Fui con Yami a, bueno, ustedes vieron, tomamos el Starbucks que está al frente de Walmart y aproveché y compré la tierra. Creo que les había comentado que quería la tierra para poder plantar esto ya aquí adentro, porque ahorita con la lluvia, el viento y eso se me cae a cada rato y el jarrón ya se me está dañando y lo tuve que poner por dentro la parte esa, pero esa es mi idea, así que él me lo va a hacer ahorita. Y bueno, también aproveché a comprar esto para hacerle comida a los perritos porque ya no tienen, imagínense, otra vez, ya no tienen. Comí esos loquillos.
Ya vamos a ponerse la comida a los perritos. Y nuevamente arroz. Lo rápido, lo fácil. Y solamente tiene comida para comer en la noche y ya para la mañana no. Y aproveché que ya me iba para ese lado. Entonces dije, buenísimo, porque si tenía que hacerle comida. Así que voy a hacerlo rapidito. Mientras Twitter se pone a hacerme los huecos. Y vamos a guindar también los bookshelves para tenerlos ahí. Todo chévere. Así que nada, ahí está el arrocito integral, el pollito y los vegetales. Bueno, ya Peter le abrió los huecos, como pueden ver. Ahí está. Ah, no sé si con uno sea más que suficiente, I guess, ¿verdad? Y creo que se andan empañando, no sé. Pero bueno, vamos a hacerlo rapidito. Normal me puedo sentar aquí, chicos. Espero no me vaya a picar una hormiga o una cosa. Porque vivimos en una finca y hay hormigas por todos lados. Y bichos raros por todos lados. Pero bueno, compré este en Walmart, chicos. Y este es el que más me gusta. Es el más económico de todos. Pero es literalmente el que más me gusta. Porque es negrito. Y así es como me gusta a mí. Hay unos que no son así. Y la verdad, esos no me gustan. Ay, man. Me van a picar los zancudos, ya saben. Y esos así no me gustan. Los que son así como todos secos. I don't like it. Así que se los recomiendo. Y de paso, esto es el más barato. Que es lo mejor de todos. El más barato de todos. El precio es buenísimo. Y la calidad es buenísima. Dejen ver si puedo sacar este aquí. Ok. Wow, eché perfecto. Okay. Ahí está. Voy a rellenarlo. Wow, yo creo que con uno era más que suficiente, baby. Pero tenemos también las otras plantas que podemos rellenar. O sea, si sobra. De todos modos, como le digo, es baratísimo. Vale dos y algo. Ahora yo y Peter están jugando. Ah, ya estoy haciendo la comida a los perritos a la misma vez. Lo puse en fuego como medio lento. Tratar de ponerlo como en el medio. Y me está creciendo. ¿Saben que yo le echo agua y yo lo sacaba? Ay, ¿saben que se me olvidó comprar el plástico para ponerlo en la parte de abajo? Porque lo que yo estaba haciendo es que yo le estaba echando agua y lo sacaba y los ponía aquí, ¿verdad? Y le echaba agua. Y entonces lo dejé mucho tiempo y se empezaron a quemar por el sol directo, ¿saben? Ellas les gusta el calor, pero tampoco el sol directo como tal. Entonces, ¡qué calor! No, el Peter ha estado trabajando todo el día afuera. Pero sí, no le gusta el sol directo y se me estaba quemando. Pero, como ha estado yo, mira Cora. Cora. Cora crazy. Como estamos en temporada de que crezcan las plantitas y la lluvia, eso ayuda muchísimo y me están saliendo. Ahorita se lo voy a mostrar. Traté de ponerlo en el medio, pero como ellas no están como tal en el medio y no quiero como darle a la raíz. Ay, no, yo creo que una bolsa para cada uno, ¿no? Ahora. Yo creo que sí voy a terminar usando las dos bolsas. Pero quiero que me sobre un poquito para echarle a la plantita esta de allá. La que me traes de la otra casa. Ya. Bueno, creo que así. Ahora tengo que comprar rocas. Y ponérsela. Compré una que siempre estuvo como medio feita. Y no me di cuenta hasta que llegué a la casa. Y compré la otra que pues estaba bien. Oh my god, voy a tener que limpiarla. Por supuesto no lo va a poder alzar. Ya cuando Peter venga, que se va a echar un baño. Él ha estado todo el día afuera, el pobrecito, cortando el pasto y haciendo esto y haciendo lo otro. Entonces, se va a echar un baño y va a guindar el bookshelf. Y ya pinté el nombre, creo que ya les dije, ya lo pinté. Entonces pues ahorita lo va a hacer. Compadre, esto pesa, señores. Yo no sé cómo él lo va a llevar. Pero pues le va a tocar. Ok. Miren chicos, no sé si puedan ver, ven cómo está creciendo. Miren, todo eso es nuevo.
Y ellos dicen, miren, todo eso es nuevo. Y ellos dicen que lo cortes. Al principio a mí me daba miedo cortarlo, ¿verdad? Cortarle todo esto. Pero sí es verdad, tú lo cortas y él crece. Entonces ahí está, miren, creciendo, ¿ven? Todo esto es nuevo. Nuevo, miren, todo esto es nuevo. Todo esto es nuevo, ¿ven? Ahí está creciendo poco a poco. Por eso dije, no, tengo que mantenerla. No quiero que se me vaya a morir esto. Y dije, tengo que, juro, replantarlo. Porque lo que estaba pasando es que primero me daba flojera cada rato tener que sacarlo y ponerlo aquí, echarle agua, esperar que el agua se secara, volverlo a poner. Era un fastidio. Y aparte el viento me la tumbaba y siempre quedaba sin arena, sin tierra. Siempre quedaba sin tierra, entonces era un fastidio. Entonces ahora está duro, está macizo y no se va a caer para ningún lado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a comprar las piedras y ponérselos así bien lindo. En la tienda del dólar creo que lo venden. Incluso en Walmart lo puedo buscar y se lo voy a colocar para que no se vea así. O no sé si colocarle ese o moss. Ah, yo le puedo colocar de estos. Porque saben que todo eso que tienen los árboles son moss. Colocarle piedras o colocarle moss. Porque ustedes saben que el moss, que es lo mismo que yo pongo en lo de adentro, pero dice Peter que tú no puedes agarrar estos moss y colocárselos porque ellos tienen como algo. O sea, los que venden en las tiendas ya están como trabajados y eso, para que tú lo puedas utilizar adentro. Y es por eso que yo los tengo que comprar. Pero no, creo que me gusta para afuera ese look con rocas. Y bueno, ya por acá ando corriendo a la doña. Le ando haciendo aquí el burrito a mi esposo, solo que no tengo queso, entonces sin queso. Pero miren esta delicia. Y bueno, aquí está el mío. Como a mí no me gusta como tal el burrito, yo me lo hago así, en taquitos.